Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el Arzobispado y el Canal 9 Regional para hablar de los temas que nos inquietan. Este es el último programa del año y, como se suele hacer, queremos hacer un recuento de lo que ha pasado, pero sobre todo proyectarnos hacia el futuro en un mundo convulsionado, pero que también tiene cosas tremendamente positivas. Y para eso hemos invitado a dos personas que saben en esta materia. La señora Paulina Pinchar, ella es geocomercial, experta en marketing político, comunicacional, y la señora Isabel Plaza, periodista, editora general del diario El Sur. Y yo quisiera agradecerles que hayan venido y preguntarle con qué sensación se quedan ustedes del 2016 a nivel mundial, viendo lo que pasa con el tema de las migraciones. Han muerto más de 5.000 personas en el mar que han tratado de buscar nuevas expectativas. Por otro lado, vemos al Papa que está hablando fuerte de que tenemos que generar más justicia. Hay un cambio en América Latina, en Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes este panorama? ¿Cómo eso influye en nuestra región y cómo se proyecta para el 2017? Señora Paulina. Bueno, en primer lugar, yo creo que efectivamente hay un punto de inflexión. Yo creo que el 2016 va a quedar después en la historia como un punto de inflexión en cómo venían haciéndose las cosas a nivel mundial y también a nivel de Chile. ¿Por qué? ¿Ya? Porque hay muchos hitos a nivel internacional que no los esperábamos. No esperábamos lo del Brexit, no esperábamos lo de Colombia, ¿ya? No esperábamos lo de Trump. ¿Ah? No esperábamos también que aquí en Chile ya se estuviera ya hablando tanto de las elecciones presidenciales como se está hablando, que a lo mejor en unos meses más ya tenemos casi decidida esa carrera. ¿Ah? Entonces, eso marca que hay un punto de inflexión, y a mi juicio creo que es porque los políticos y las autoridades hacen las cosas cada uno por su carril. No digo que esté mal, pero no es el carril de la ciudadanía. Yeah. Eso es una... Sí. Bueno, primero le agradezco estar en el programa porque me parece súper interesante analizar el año que pasó. Y coincido, a ver, con el tema de que estamos en un momento de hito. Yo creo que es importante dejarlo súper claro y tener mucha conciencia como ciudadano, no solamente como profesional también, de lo que está pasando. Creo que eso sí que es el hito dentro de un proceso que ya viene gestándose hace por lo menos un par de años, por lo menos, por no decir a lo mejor un poquito más. Y que sí tiene relación mucho con esta sociedad que está muy despierta, que está muy clara en lo que quiere y lo que no quiere. Al parecer da la sensación de que estuviera muy clara también en las definiciones que quiere para su país, que las definiciones que quiere a futuro, en políticas sociales o efectivamente en este mundo político que se alejó bastante. Y que de alguna manera todos pedimos un cambio, todas las personas hablan mucho de eso, ojalá que se acerquen, ojalá que las autoridades estén más cerca, que los políticos también tengan más sintonía con las personas. Creo que los ejemplos que coloca Paulina son súper interesantes, son interesantes también en mi caso, desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque de alguna manera uno estudia periodismo y lo que busca es ser un poco un reflejo de la sociedad, por eso es importante que siempre nos estemos actualizando y estando conectados. Pero nos encontramos con esto que ni los medios, ni los especialistas, como es el caso Paulina, ni tampoco las personas que observan estos procesos, lo vieron venir. En el caso de Brexit es súper claro, porque es un caso en Europa, además. Es como muy simbólico allá y muy, muy revelador de la forma en que las personas están participando y se están expresando.
Creo que ahí donde a lo mejor tendríamos que empezar a mirar un poco y ver la proyección aquí en Chile, bueno, el caso de Colombia que dices tú, por el tema del acuerdo de paz con la FARC, también es un caso latinoamericano. Entonces tenemos Más estas cosas sintonía. en diferentes zonas, diferentes maneras de pensar, diferentes culturas. Algo está pasando ahí. ¿Y cómo leen ustedes que haya salido Macri, por ejemplo, en Argentina, que es lo que está más cerca, y qué impacto puede tener eso respecto de lo que viene en el futuro de nuestro país? Bueno, yo esencialmente Macri lo que nos va a dar, lo que nos da también ahí es un quiebre, es una atención a que la gente quiere cosas distintas. Yo creo, y por lo mismo, creo que donde tenemos que afinar es en saber escuchar, en aprender a escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente, yo no digo que siempre tome malas decisiones o buenas decisiones, pero anda buscando cómo tomar la mejor decisión. Y ahí está ese rol de las autoridades, ahí está el rol de los diferentes líderes que tiene un país donde, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene mucho que decir, y ahí tiene mucho que hacer, de poder mostrar su liderazgo y argumentar el por qué tienen una posición u otra para que la gente los pueda realmente seguir o pueda hacer suyo esos argumentos de los distintos liderazgos. Hablando de las personas, de la gente, ¿no tienen la sensación ustedes de que hay una sensación de gran orfandad en general? A ver, Al interior de la de familia, las en personas relación en a la general, autoridad. no sé si es una sensación de orfandad. Yo creo que, a ver, Paulina dijo recién algo que es bastante clave. Ella dice de repente, las personas no tienen muy claro a lo mejor lo que quieren, hay que tratar un poco de sondear qué pasa con eso. Yo creo que la discusión de fondo no se ha dado y ese es el problema. ¿Y cuál Pero sería la la discusión de discusión de fondo? fondo es finalmente... queremos cambiar cosas, eso es lo que dice la sociedad, ¿cierto? Queremos cambiar cosas, queremos autoridades distintas, políticos que trabajen de otra manera. Venimos de 2 años que, por ejemplo, en Chile ha sido muy desilusionante para muchas personas. O sea, pensemos en todo el proceso político completo. Pensemos en el regreso a la democracia en los años 90, en este idealismo que hubo por lo menos una década, que fue muy grande, en estos grandes acuerdos políticos. Y después pasamos a una etapa en que se habla mucho de desarrollo económico, ¿cierto? Un 2000, 2010, que es muy, muy marcado todo ese tipo de cosas, todos los avances. Y después llegamos a una etapa en que descubrimos que en realidad hay un montón de personas que nosotros depositamos confianza y no están respondiendo a esa confianza, porque uno espera lealtad, uno espera transparencia. Y nos encontramos con esto. Entonces, la discusión de fondo, y para eso ahí voy a la pregunta, ¿cuál es finalmente? No es tanto preguntarnos qué pasa con esta conexión, qué pasa, qué dónde está, qué quiere la gente, es finalmente ver qué vamos a hacer. O sea, no hay planteamientos en este momento que sean realmente de fondo en ese sentido. Actuamos mucho sobre la marcha, las autoridades actúan mucho sobre la O marcha. sea, en el fondo lo que faltaría sería un gran proyecto de país que sea capaz de generar un consenso generalizado, o sea, los principios básicos desde los cuales nos movemos. O sea, ¿usted piensa que hay un individualismo de todas Yo las creo que hay partes? una agenda propia, como se dice normalmente en política, El y que es Papa habla de finalmente... la globalización de la indiferencia que se traduce en un individualismo. Bueno, pero así es imposible avanzar, en Y definitiva. tampoco se puede avanzar solamente con consenso. Claro, Sí, Tampoco es así, tiene que haber disidencia y está muy bien que la haya por lo demás. Finalmente eso es lo que produce los cambios, cuando sí, uno empieza a lógico. mirar y ve, ah, bueno, él piensa esto, yo pienso lo otro, pero a lo mejor podemos avanzar juntos. Y ahí también nos falta un poco, ponemos las cosas muy en blanco y negro. Sí, yo iría un poco más allá. Yo creo que hemos centrado desde que el gobierno militar inició el libre mercado y Chile fue el gran laboratorio del libre mercado, ¿ya? Yo creo que económicamente hemos tenido como país logros que muchos países hubieran querido tener. Pero creo que ahí nos faltó la sapiencia para saber que los logros económicos solos no traen la felicidad a la gente. Porque se pensó que el mercado iba a tener esa capacidad. Y eso, después, digan lo que digan, que mucha gente, entre comillas, culpa de eso o ensalza eso a la figura de Pinochet,
Yo diría que los gobiernos de la Concertación, de la nueva mayoría y por supuesto el gobierno de la Alianza, ya lo que han hecho ha sido seguir manteniendo lo mismo. O sea, la felicidad del ser humano pasa por un mercado bien equilibrado, porque el mercado es el mejor asignador de recursos. Y yo creo que lo que estamos viendo en la gente es que en realidad no es así. La felicidad de la gente sí pasa por un mínimo económico que se tiene que tener para vivir dignamente y que en Chile, seamos claros, hay mucha gente que no lo tiene. Mucha gente. Ya. Pero también seamos claros en decir que esa pobreza que existía en los años 60, 70 o antes de la persona a pie pelado, ya esa pobreza tampoco existe ya. O sea, ¿qué quiero decir? Hemos ido avanzando, a lo mejor no como quisiéramos, pero hemos avanzado. Pero eso no lo es todo en la vida, para la vida ciudadana y para poder ser ciudadano con todos los derechos y con todas las obligaciones que eso implica. Entonces, yo creo que ahí, como autoridades, deberíamos entender que el ser humano, y aquí hablo desde los estudios, los focus group que uno hace, donde la gente cree salud, dinero y amor, ¿ya? Y es cierto, claro. Es salud, dinero y amor. Y yo creo que en este mundo, ya del libre mercado, amor esa parte más, del amor es lo que menos falta, se nos lo cae. Lo que más falta, claro. Ya uno lo ve cuando se sube a una micro, ¿ya? Y los sale en televisión, ya mujeres embarazadas y nadie les da el asiento. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas cosas de ser humano. Yo tengo la impresión que hay expectativas no cumplidas, porque es cierto que Chile el ingreso aumentó, el per cápita, pero también el país más desigual de la OCDE, el más desigual, es campeón en desigualdad. Y por otro lado, el país que ha generado más expectativa, lo cual evidentemente que hace que haya una cierta sensación de orfandad. Yo no lo ve en los focos en los cuales está poniendo el gobierno. Por ejemplo, en la educación, ¿ya? O sea, que se pueda predecir, ¿ya? ¿Qué puntaje va a sacar un niño para entrar a la universidad desde que entra al jardín infantil? Me parece que es de una injusticia impresionante, o el lugar desde donde vive. Entonces, pareciera ser que el mercado ha sido imperfecto. Y también el tema de la colusión, a mí me llama la atención la indignación que ha generado en tantas personas. ¿Cómo lo ve usted que está todo el día recibiendo información, el sentir de las personas y cuál sería la responsabilidad que tenemos que asumir quienes tenemos, digamos, obligaciones públicas respecto de eso? A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que efectivamente creo que es tremendo para las personas y para todos en general descubrir este tipo de situaciones. Es complicado porque ahí vamos a lo que hablaba recién, ir un poco esta sensación que hay de que yo deposito mi confianza en ti y espero que lo hagas lo mejor posible. Entonces yo espero que efectivamente las personas que ejercen cualquier tipo de labor, incluida la empresarial, también lo hagan lo mejor posible y también obviamente tengan un rol social o tengan por lo menos algunos límites para algunas cosas. Yo lo encuentro tremendo porque finalmente es parte de una manera de eludir también esa responsabilidad. Es simplemente mercado, como decía Paulina, muy desatado, tremendamente desatado. Entonces, eso sumado un poco a esta desilusión con las autoridades y con el mundo político que no cambia y que tampoco intenta buscar un poquito más de fondo qué pasa, sí a lo mejor da una sensación de orfandad. No sé, yo tengo ahí una apreciación con el tema de la orfandad porque no creo que sea necesario que alguien nos esté acogiendo. A lo mejor también lo que falta es asumir un rol más activo. Finalmente, ser ciudadano no solamente es ir a votar en la elección. Ser ciudadano tiene una amplitud gigantesca como rol y eso también a lo mejor está cambiando y lo vemos en las generaciones nuevas, que están muy preocupadas. ¿Por qué no cuenta de esto? El ejemplo tan interesante desde la Universidad Santa María,
que los alumnos ejercieron un liderazgo. Sí. Eso lo cuento. Bueno, nosotros todos los años hacemos una premiación, a propósito de actuar, que es lo importante finalmente. Tenemos una premiación, en realidad es una distinción, de 50 personas jóvenes menores de 35 años que hayan aportado durante el año, no solamente para ellos mismos, para los demás también, que sean un ejemplo, que ejerzan liderazgo. Y dentro de esos 50 este año, tenemos a dos chicos que son parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María, de la sede de acá, y ellos tomaron un rol súper activo después de un tiempo en que no había federación. Primero la retomaron, que eso ya es importante, cuando hay gente que quiere ejercer liderazgo hay que dejarlo, porque finalmente puede generar muy buenos resultados. Vuelven a retomar la federación, pero además hacen un trabajo conjunto con sus autoridades, porque se dan cuenta que no tienen acreditación o necesitan algunos requisitos para acreditarse como sede, como sus carreras y todo. Dentro de eso incluso, un edificio que había que construir. Y ellos, Mario Tapia y Eric Riquelme, que me acuerdo los nombres, los vamos a invitar son súper interesantes el próximo año ellos al programa. Sí, es muy probable que sigan haciendo cosas. Sí. Entonces, ellos trabajan con sus autoridades, a diferencia a lo mejor de lo que uno podría esperar de una federación de estudiantes, que siempre se ve un poco más combativa y un poco más lejana, ¿cierto?, con esta cosa con la autoridad, qué sé yo. Trabajan en conjunto y logran que se acredite. Entonces, no es un logro menor, finalmente es trabajo conjunto de personas que pertenecen a diferentes estamentos de una universidad, que a lo mejor no tendrían por qué tener puntos en común, pero que entendieron que el punto en común que tenían era hacer algo por el lugar donde ellos trabajan, estudian, es un ejemplo. Ahora, lo bueno de cuando esos ejemplos son reconocidos, y de ahí la importancia que los medios también difundamos este tipo de cosas, es que estos ejemplos después se pueden seguir. Okay. Y ellos probablemente van a ser personas que en la vida se van a preocupar de ese tipo de cosas y no va a ser lo único que hagan. Lamentablemente en Chile nos hemos acostumbrado a fijarnos mucho en el árbol que se cae, pero hay cientos de árboles silenciosos que crecen, frondosos, verdes, y que nunca se les reconoce nada. Así que realmente lo felicito y espero invitarlo el próximo año para que las cosas se hagan en conjunto. Yo quisiera hacerle una consulta a ustedes dos, que a mí me inquieta mucho y me duele, que los niveles de violencia que han tenido algunos hechos a nivel mundial, a nivel nacional y regional, son impresionantes. Siempre la historia ha tenido violencia desde que el hombre es hombre, pero a veces sobrepasan los límites, sobre todo con niños, con ancianos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Ustedes piensan que la pérdida del sentido religioso, de la dignidad del ser humano, puede ser una causa? Yo por lo menos pienso que esa sería una causa. O las injusticias sociales. Yo sé que son temas difíciles, profundos, pero cuando uno ve 4.000 personas que desesperadas se suben a esos botes y mueren, uno realmente dice... Es que, a ver, yo creo que yo tengo menos autoridad que nadie como ingeniero comercial para decir lo que voy a decir. Pero un ser humano. Pero efectivamente. Es madre. Ya, yo siento ya que lo económico no es todo en la vida. Y en la medida en que aprendamos y comprendamos y asimilemos, porque no es solo de saberlo, sino de asimilarlo y por lo tanto actuar en consecuencia de que lo económico no es lo trascendental. Es importante, sí. Da algunas tranquilidades, por supuesto. Pero nosotros desde el hogar, desde la célula más pequeña, tenemos que formar de una forma distinta. Tenemos que formar reconociendo que hay un prójimo. Y el prójimo no es ese que está, con todo respeto lo digo, esos niños que están muriendo en Siria. Nuestro prójimo aquí en Chile es la Mireya. Sí, absolutamente. ¿Ya? Sí. Entonces, cada cual tiene su prójimo, sí, claro, sí. Y de ese prójimo no solo tiene que hacerse cargo, sino que yo creo, bueno, y ahí lo creo como católica, por ese prójimo es por el que uno va a responder después. Excelente. ¿Ya? Pero, no, yo estoy completamente de acuerdo, esto de amar a toda la humanidad, una cosa muy vaga. Hay que amar a una persona concreta, real, que necesita guía ahora. Pero yo quisiera
decirle lo siguiente, pero usted piensa como cientista político, que usted de alguna manera, que el norte no ha estado a la altura de las necesidades del sur, o sea, usted piensa que África estaría de otra manera si el norte hubiese asumido otro tipo de actitud geopolítica, lógico, etcétera. Ya. Lógico, porque ya tenemos que hacernos cargo de lo que estamos. Y vuelvo a algo esencial, que es, y que no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con ser humano. Si yo tomo conciencia que yo soy un ser humano, como tal, tengo que preocuparme del resto de los humanos. Y ahora, si lo llevamos al otro ámbito, si yo soy ciudadano, tengo ciertos derechos, pero tengo ciertas obligaciones. Y ahí está lo que muy bien decía Isabel. Cuando yo me quedo el día domingo acostadito hasta las 11 de la mañana, porque está tan rica la cama, o en los jóvenes, porque el carrete estuvo tan desenfrenado, ¿ya?, que voy a paso de largo hasta las 4 de la tarde y no voy a votar, no vengan después a exigirle a esas autoridades la probidad, el conocimiento, la sapiencia, etcétera, porque yo no me hice cargo. Entonces, ser humano, tener una familia, vivir en una ciudad, ser ciudadano de un país, tiene una serie de derechos. Pero para poder yo ejercer esos derechos, incluso el poder hacer que se destituya a un político porque no está haciendo las cosas como corresponde, va a depender, y lo voy a poder ejercer yo como ciudadano ese derecho, en la medida en que yo cumpla mis otros derechos primero. Y eso, bueno, es la educación responsable que tenemos, claro, que tenemos que transmitir, esa educación cívica activa, no del libro. Vamos a una pausa y seguimos con esta interesante conversación con la señora Paulina Pinchard, geocomercial, profesora de la Universidad del Biobío, y con la señora Isabel Plaza, periodista, editora general del diario El Sur. Estamos nuevamente en diálogo con la carrera de Dirección de Audiovisual y Multimedia, con el Arzobispado, el Canal 9 Regional, hablando sobre el 2016, cómo nos proyectamos para el 2017, con la señora Isabel Plaza, periodista, editora general del Diario Sur, y la señora Paulina Pinchard, experta en marketing, académica de la Universidad del Biobío. Bueno, la señora Paulina prácticamente nos dio una clase, por así decirlo, de que uno tiene que asumir la propia responsabilidad, cada uno, porque no hay nada más personal que el mérito y la culpa, y eso es lo que va a cambiar el mundo, y usted quería decir algo al respecto. Sí, yo creo que, retomando un poco lo que estábamos conversando sobre estas situaciones que pasan a lo mejor muy lejanas, como es el caso, no sé, de todos los refugiados que están saliendo de Siria, que efectivamente están tratando de cruzar el Mediterráneo constantemente, ha sido súper complicado, llegan muy mal, llegan a muy malas condiciones, en campos de refugiados que parecen sacados de películas o de imágenes antiguas, donde en realidad llega muy poca comida, no pueden entrar a veces, no pueden pasar la frontera. Yo ahí difiero un poco con Paulina, porque yo creo que, independiente de que uno tiene que tomar roles activos en la sociedad como tal, más en el caso de que, por mi caso, que soy comunicadora, ¿cierto?, que estoy en un medio de comunicación, que tengo el privilegio de estar en un medio de comunicación, donde finalmente uno tiene una responsabilidad muy grande, creo que uno tiene que siempre estar en el contexto de lo que está pasando en general, porque finalmente en un mundo que está tan conectado, y que es tan sencillo acceder a saber qué está pasando allá, muchas veces incluso mejor de lo que uno sabe qué está pasando en la plaza, aquí en Concepción, tiene que tener claro que esas cosas también en algún momento llegan, o por lo menos son ejemplo para conversar, para ver un poco por dónde van las cosas, y que a lo mejor nos podría llegar incluso algún efecto de eso. Nos está llegando ahora, cuando empezamos con el tema de la preocupación por el ingreso de personas extranjeras a Chile. Me parece muy interesante la discusión de cuándo podemos considerar que son extranjeros en Chile y cuándo consideramos que son migrantes. Claro. Y cuándo hacemos esa diferencia y a unos los vemos muy mal
con unas declaraciones que son tremendas por parte de algunas personas, y a los otros los alabamos y todos los años los celebramos y hacemos una serie de cosas. Entonces, eso de estar conectado ahí es súper importante, porque finalmente nos lleva a ver las cosas en un escenario más amplio, y también nos lleva obviamente a tomar una posición, un rol, y tratar de hacer algo, insisto, en hacer algo, lo voy a decir constantemente. No, claro, eso es importante. Oye, una pregunta que quisiera plantearle, bueno, ustedes son personas que tienen relevancia pública, están siempre presentes de una manera u otra, pero ustedes también son madres que tienen la obligación de educar a sus hijos. ¿Cómo le transmiten en la vida cotidiana lo que ustedes ven en su trabajo? Tienen que hacer mucho discernimiento respecto a qué decir con los alumnos. ¿Qué es lo que pasa ahí frente a una cantidad de situaciones que hasta hace muy poco no se conocían sencillamente? Por ejemplo, yo me eduqué con 3 canales de televisión en blanco y negro, eran 2 programas diario que no tenían, la verdad, ninguna relevancia, y nuestro mundo era más de encuentros. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las preguntas son muy distintas. Son distintas, y yo creo que lo simpático es que el diálogo es súper diferente. O sea, en mi casa, obviamente, yo vivo con mis 3 hijos, son 3 varones, Sebastián, Antonio y Nicolás, y ellos son personas que por razones obvias ven muchas noticias, claro. Están muy conectados en algunas cosas, me avisan cosas incluso a veces, porque están como permanentemente ahí, en el mundo del WhatsApp nos ayuda un montón, tenemos un grupo, hablamos mucho en el día, es como un gran cordón umbilical digital que se mantiene constantemente, entonces conversamos mucho, y yo creo que es súper relevante estar presente en esas conversaciones, bueno, ahí la tecnología ayuda, porque es importante acompañar de repente la comprensión de algunos procesos y también conversarlos en familia, que es súper relevante. A mí me pasa mucho, yo tengo ahí una fama, si mis hijos me vieran ahora dirían que es así, que yo generalmente los hago tomar mucho consideración de la situación que podrían tener ellos de, entre comillas, privilegio respecto de otros. Yo creo que, por claro, ejemplo, el acceso a la educación es un privilegio. Sí. Entonces, la posibilidad de poder estudiar, de poder después seguir, de poder formarse en una carrera profesional. De poder elegir. De poder elegir la opción. La opción. Si finalmente las personas que viven en una situación bastante más desmejorada, vulnerable, chicos que los famosos ni, los que ni estudian ni trabajan, no es porque lo quieran, es un tema finalmente de oportunidades. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro siempre. Yo creo que de la base de decir, tú eres una persona que tiene estas posibilidades, que hace estas cosas. Muchas veces me ha pasado hablando con mi hijo menor y le digo, pero mira, hay que entender que la educación, y me rellenan la oración los demás, entonces, es un privilegio, Nicolás, tenlo presente, mi mamá siempre te lo va a decir. Sí, y efectivamente claro. Siempre se los digo. O sea, lamentablemente se convierte en un privilegio lo que debiese ser derecho. Acceso a todo. Pero creo también, señora, que tomar conciencia de todo lo que uno recibió en la vida y ser agradecido, creo que es un factor que importante. Es tremendamente importante, porque finalmente a uno lo coloca en una situación en que dice, sí, tienes razón, yo he logrado todo esto, pero no solamente para mí. O sea, tengo que tener en algún momento algo que haga también por los demás. Si me preocupa el niño que murió en la playa el año pasado, que no todos se acuerdan ahora, claro. Pero que de todas maneras el niño de 5 años, que no tiene por qué morir en una playa, después de un viaje tremendo por alta mar, con sus padres, en una búsqueda de algo mejor, nos tenemos que acordar todavía de eso. Sí. Y también nos tenemos que acordar que hay personas que aquí en Concepción, en la Plaza de Armas, solamente porque está arreglado el cierto lodeón de la Plaza de Armas, pero hay personas que viven ahí y duermen ahí todas las noches. Sí. Y eso es algo que tenemos al lado. ¿Usted siente que hoy día educar a un niño se hace cada vez más cuesta arriba por la cantidad de información que reciben o todavía el encuentro personal impacta en la conciencia? Sí, yo creo todavía en el tiempo de calidad, que lo creo mucho, sí. Creo que es muy importante conversar con cada uno, tener espacio para cada uno, compartir cuando se puede compartir harto, y sí creo que está un poco mitificado el tema del acceso a que tanta información los marea. Yo creo que hay nomás de repente un poco ese gancho de algunos papás de decir, no, es que el tiempo, es que hace mucho. No, si finalmente no es tan difícil. Uno puede rescatar esas cosas y las puede hacer bastante bien, las puede usar a favor por lo demás, que es importante. Profesora, el 2000,
17, ¿cuáles creen ustedes que va a ser los hitos importantes en, concentrémonos en Chile, en la región? Bueno, ¿dónde ve usted que van a haber cambios sustanciales? Sin lugar a dudas, las elecciones va a ser un hito, ¿ya? Y va a ser un hito porque hoy día la ciudadanía está mostrando que está pensando y actuando distinto. No está en el establishment, ni espera el establishment de siempre, ¿ya? Entonces, ahí podemos encontrar grandes sorpresas, y grandes sorpresas que pueden ser muy positivas, como encontrar, entre comillas, políticos que no son los tradicionales, pero que vengan efectivamente a querer ser representantes de una ciudadanía para trabajar por esa ciudadanía y no por su agenda. ¿Usted piensa que los jóvenes de los que estábamos hablando podrían cautivarse para ir a votar en las próximas elecciones, o lo ve difícil, salvo que aparezca una persona absolutamente... Yo creo que no depende tanto de los jóvenes, depende de la formación que uno le dé a sus jóvenes, que uno en la familia le explique lo que es ir a votar, y depende también del poder de atracción, pero no de esa atracción emocional que pasa, ¿ya?, que le puedan dar algunos políticos, sino que va a depender de que se les invite a un proyecto atractivo. ¿Usted piensa que en Chile hay alguien que está invitando un proyecto colectivo de manera atractiva, de manera convincente? ¿No? No. Hoy día, categóricamente, lo que se ve, personalmente, no, lógico, creo que no. ¿Y usted lo ve así? No, no creo que haya en este momento ningún proyecto como tal. Creo que hay ideas y creo que hay opiniones respecto de lo que no se debe ser. Todos dicen, yo no soy un político tradicional, yo no pertenezco a esto. Pero no sabemos finalmente ni a qué pertenece ni qué piensa realmente. Es un ejercicio que es finalmente hay que hacerlo al revés. Cuando se plantea mucho esto de yo soy distinto, yo hago las cosas de otra manera, ya perfecto, pero ¿qué hace finalmente? Cuénteme. Eso es lo que uno necesita saber. Y eso todavía no está claro. Yo creo que el año, como dice Paulina, va a ser tremendamente interesante desde el punto de vista político. Creo que hay que considerar muchas cosas que no las estamos viendo. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Eso. Sí, voy a poner un ejemplo. Mi ejemplo, por ejemplo, tiene relación con la última encuesta de Corbiobío que se realizó aquí en la zona. Ya. La última encuesta de Corbiobío midió tendencias políticas y un poco los políticos con mayor futuro. Nos encontramos con que la lista se mantiene más o menos similar. Las mismas personas, irrumpe alguien, qué sé yo, que tiene alguna cantidad de puntos porcentuales, tenemos eso. Pero finalmente la gran radiografía es que al momento en que las personas les preguntan por el político con mayor futuro, tenemos personas que tienen 10 puntos, 8 puntos, 9 puntos, subieron 3, bajaron 2, pero un 35% y un poquito más de un 30% dice que no sabe y el otro no le interesa. O sea, entonces tenemos alrededor de un 70% en una encuesta local que señala que finalmente no está eligiendo ninguno de ellos. Entonces podemos hablar con todos esos políticos y todos esos políticos van a decir, me parece súper bien, subí 3 puntos, subí 2 puntos y rompí, tengo 5 puntos, yo nunca fui nombrado y ahora me están nombrando. Pero comparativamente tenemos un 70% que no quiere elegirlo o que dice no saber simplemente. O sea, en definitiva, y esa es la tendencia a la que hay que ponerle la lectura atención. De eso sería que la irrelevancia de lo político para mi vida personal. Esa claro. sería un poco la lectura. El que contesta finalmente no me interesa. Es complicado, ¿eh? Es tremendo. Claro. Sí. Es tremendo. Pero ahora, si uno mira objetivamente las tendencias a nivel de Estados Unidos y de Europa, esa tendencia va. No digo que uno tenga que quedarse de forma pasiva dejando que esa gente siga incrementándose, ¿ya? ¿Y por qué se explica un poco esta, entre comillas, apatía en el ir a votar? Porque existen otras formas de participación ciudadana que cada vez distintos autores incluso las han legitimado más. Es decir, hoy día el ciudadano
reconoce que el voto no es solo la única forma de participación en la, ¿ya?, sino que parte desde los meetings más silenciosos, donde yo puedo estar con mi cartelito diciendo estoy a favor o estoy en contra de, hasta los actos vandálicos, hasta los actos reñidos con la ley. Eso hoy día en la ciencia política se reconocen como distintas formas de participación ciudadana. Entonces, ¿a dónde voy yo? Para revertir eso, no es que salga otro teórico y estudioso de esos temas y diga hay que agregar ahora esta otra o eliminar esta, sino que ahí es donde está el rol activo de la ciudadanía, de que hagamos comprender que todas estas son formas de participación ciudadana, pero que como la democracia sigue siendo ya una algo tan imperfecto, pero perfectible, ya, la mejor forma de hacerla más perfectible es a través del voto, pero el voto no por el cartel. O sea, yo lo encuentro terriblemente triste cuando ahora, para estas elecciones de alcalde, se quejaban amargamente que la culpa la tenían los legisladores, ¿ya?, porque la gente no fue a votar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no los dejó crear un clima de elecciones. Si no se crean climas de elecciones, se crean, se forman conciencias ciudadanas. No puedo yo estar alentando a la gente. Anda a votar por fulano, sutano, para alcalde, porque tiene un rostro más bonito, porque o sea, es que más no, simpático desde un punto de vista visual. O sea, si entiendo bien, hay personas que creen que un cartel puede ser mucho más efectivo que el voto. Que el voto. De hecho, creo que hay un tema ahí súper importante que estás tocando. ¿Sí? O sea, se está apegando mucho todavía la política tradicional a este formato que a lo mejor ya no está tan utilizado. Porque hay que pensar en movimientos sociales, y ahí me parece súper bueno lo que estabas diciendo. Pensemos en un ejemplo súper concreto que hubo este año. Todo el tema de las campañas en contra de la violencia contra la mujer. Sí. O sea, esas son campañas que finalmente se hacen mucho, mucho a través de organizaciones ciudadanas, colectivos pequeños, organizaciones de mujeres, súper amplia, y ellos, las convocatorias generalmente se hacen a través de Facebook. Exacto. Y tuvimos una aquí en Concepción que fue excepcional, que eran cuadras y cuadras y cuadras de personas, hombres y mujeres, que marchaban en contra de, tratando de decir que esto era importante y que de alguna manera a ellos les preocupaba el tema. Entonces, ahí no requerimos un cartel, no requerimos a alguien que esté constantemente recortándolo, sino que finalmente mi involucramiento como persona hace que yo decida marchar por una calle, que ahora en realidad, o el tema de las AFP, claro, que tuvo exactamente lo mismo, y que es un tema ciudadano. Puede estar mal explicado, puede estar bien explicado, puede haber gente que difiera de la, pero finalmente tiene una acogida en las personas. O sea, en definitiva, la lectura que se hace es que hay un escepticismo de que los cambios puedan venir por la vida tradicional. Exacto. Yo creo que ese es un problema. Y eso yo creo que es algo que vamos a tangibilizarlo el 2017 por cómo se va a manifestar la ciudadanía. Miren, interesante esa lectura. O sea, el mismo que va a la marcha y que realmente está convencido de lo que está, la razón por la cual está marchando, no está convencido que en las instituciones democráticas puede haber el cambio quien quiera. Y eso se da en muchos temas. Exacto, exacto. O sea, en el fondo no hay un proyecto, o sea, no sienten que las autoridades aglutinen un proyecto en el cual se sientan identificados. Es complicado. Exacto. Eso. Es complicado porque finalmente de alguna manera abre la posibilidad, sí, de que esa persona, independiente de que esté preocupada de muchas cosas, y tenga su interés en lograr algunos objetivos, no sé si va a participar en lo formal. Claro. Finalmente, en los canales establecidos. Y ahí es donde hay una responsabilidad de cómo se logra que vuelvan ahí. Y ahí, si me permite complementar con lo de Isabel, ahí es donde está el rol que yo creo que hoy día debe asumir el Estado de Chile, ¿ya?, de hacer también esta campaña de que no una sola cosa no basta, sino que yo puedo y debemos como país crear las instancias para que a través de las elecciones en las que yo elijo a este representante, si este representante se comprometió a A y A no lo cumple,
yo puedo, el Estado me da los mecanismos para sacar a esa persona. O sea, nadie, a ver, no estoy hablando en ningún caso que uno ande destituyendo presidente o ministro a cada caso, pero sí de que cada quien tiene que responsabilizarse y tiene que responder por lo que hizo. Y eso va especialmente para los políticos. Porque la percepción en la gente es esa. Ellos hacen de todo y no les pasa nada. Y yo me instalo 5 minutos en un estacionamiento que no debía y me pasó de todo. ¿Ya? Entonces, esa impunidad yo creo que es una de las cosas que tiene a la gente agobiada, que la tiene desesperanzada. Muy bien. Yo quisiera, después de haber escuchado este panorama, agradecer a ustedes que trabajan en el ámbito público, que prestan un servicio en la universidad, en la prensa, y desearle a todos ustedes un feliz 2017, y estamos agradecidos de que nos escuchen para generar lo que queremos, diálogo, cultura, intentar comprender lo que acontece para iluminarnos todos para poder construir un mundo mejor, un mundo donde podamos vivir en paz. Que tengan un feliz 2017 y nos vemos en marzo, si Dios quiere. Gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.